Después del más reciente destape de la precandidatura para cargo de gobernador en Sonora durante el siguiente sexenio, hay otro partido político que también pretende darnos una sorpresa. Estamos trabajando en todo el estado básicamente, en el que ya inclusive ya ha habido algunas aceptaciones de las invitaciones que ha hecho el partido para participar en la contienda electoral del 2015, ¿no? Caso específico, el de Hermosillo, en el que María Dolores del Río, una política muy conocida que anduvo en otros partidos, ya aceptó la invitación para participar como contendiente a la alcaldía de Hermosillo en este 2015. De igual forma, en Imuris, el señor Juan Gómez, mejor conocido como Manos Frías, también ya aceptó la invitación y va a contender por la alcaldía también en Imuris, Sonora. Con estas cartas que hasta cierto punto son muy conocidas, muy reconocidas a nivel estatal, ¿pudiera darse un rostro similar al gobierno del estado? Sí, bueno, debo decirlo que ahí hemos hecho la invitación a algunas gentes, entre las que destaca la invitación que se le hizo a una nogalense, Ana Gabriela Guevara, quien ha estado en conversaciones con la dirección de nuestro partido en el estado, y que estamos esperando que se decida para ver si es que ella contiende por la gubernatura del estado. Las pláticas están muy avanzadas, no tenemos todavía la certeza de que sí vaya a ser, pero es una de las alternativas que tiene nuestro partido.